Venga. Un momento. Bueno, nada, nada, nada. Sí, el DLC Arte de la Guerra está permitido. Sí, claro, claro. Buenas a todos, tenemos una noticia. Lo estuvimos viendo. Busqué en YouTube. En YouTube y en todos lados. A ver si eran compatibles todos los DLCs que tenía yo con los DLCs que le faltaban a Manu. Y sí, bueno, en concreto es solo uno. El del Arte de la Guerra, Art of War. Y Manu sí que va a poder meterse en mi partida, que es nuestra partida, la que estábamos haciendo, solo que con el matiz del Arte de la Guerra, el DLC este. Julio, introducenos un poco en materia. ¿Qué es el Art of War? Bueno, el Art of War, básicamente, aparte de otras cosas que no entiendo, como que hay 900 provincias nuevas, eso no sé a qué se refiere, no sé si cambio de nombre o algo por el estilo. Hostia, pues sí que han añadido. Sí, tú mira, mira Francia. ¿Para ti crees que hay más? Périgord, ¿eso estaba antes? Yo creo que no, ¿no? Ni idea, puede ser. No sé, parece que hay más, o es que eso ya es que de por sí tiene un huevo ya de provincias y no me estoy enterando, no lo sé. Puede ser, tío. El caso es que, bueno, la mayoría estaban en Asia, América y ya está, y África. Bueno. Ah, entonces yo estaba mirando Europa. No, pero en Europa supuestamente también hay. Bueno, el caso, básicamente, vamos a descubrirlo ahora. Bueno, pégale a listo ya. Sí. Lo vamos a comprobar ahora, a ver si está grabando. Ay, qué... ¿Qué pasa? Vale, nada, ya está. Está bien. Todo en orden. Vas a coger una flota, Manu. Ajá. Sí, vale. Que me has dicho que salían tres opciones así más. Sí. Vale. Aparte de eso, los asedios. Si yo asedio una provincia, puedo darle el comando del asedio, por así decirlo, a la nación de Manu. De manera que en los tratados de paz se llevará él las provincias. Correcto. Al igual que entonces otros le voy a dar una flota random. Sí, la que sea. Ah, hostia, ya lo veo. Vamos a ver. Lo de modo de reserva. A ver, desactivar transporte automático, ¿eso qué es? Eso nada. Eso ya está bien. Estaba, ¿no? Eso está bien, sí. Separar naves. Lo de abajo, justo. Actualización de buque. Permite. ¿Qué es esto? Permite a los ejércitos aliados que carguen. No sé si te has dado cuenta. ¡Oh! Que puedo transportar tus tropas. Claro. Hostia. Puedes transportar mis tropas. Otra cosita. Puedes actualizar los buques, porque compramos los buques y lo compramos en el año 1490, algunos, hace 100 años ya. ¿Y eso cómo se hace? Y no nos hemos dado cuenta de que, claro, eran los buques de esa época, no de la hora, no de la de ahora. Pero, o sea, quiere decir con eso que los buques han ido mejorándose, ¿no? Con el paso de las ideas militares y demás. ¿Y cómo lo actualizo? Nada, le pegas a pulsar actualizar. Eso es que ya está actualizado si no te sale la opción. Y simplemente tienes que... Ah, no, no, que vale dinero. Claro, pero ah, vale. Si lo actualizas, pues eso. ¿Y esto de reserva, entonces, qué es? Por ejemplo, voy a actualizar aquí la flota. Una urca que tenía, ¿sabes? Tenía una urca, o sea que eso es de hace un montón de tiempo. Sí. Y ahora la he actualizado por 12 ducados estos. Ah, pues de putísima madre. Bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Que bueno, en realidad está bien. Bueno, lo del modo de reserva, ¿lo ves? Bueno. Sí, ¿eso qué es? Hace que la vida de todos los barcos se vaya al 0%, pero así no consume esa armada. O sea, que no tienen vida. No, hasta que ya lo quitas del modo de reserva y ya lo dejas un tiempo y ya píllala a esto. O sea que no tengo que pagar a la flota si hago esto. Claro. Pues lo hago ya, ¿no? Sí. Si hay una flota que no vas a utilizar, sí. Claro. Vale. Otra cosilla, lo de los asedios. Ah, eso sí, no puedo hacer misiones entonces. ¿O sí? ¿A qué te refieres con misiones? Por ejemplo, ¿no puedo proteger el comercio si tengo eso así o sí? Claro. No puedes. Supongo que no puedes, claro. Vale. Muy bien, pues entonces, la muy muy buena esta, la de los ejércitos que carguen, que creo que lo voy a hacer ya, ¿no? Para que esté siempre ahí puesto. Sí, más cosillas, a ver, no es una más. ¿Y los ejércitos no hay nada nuevo? No, lo que hay es en los tratados de paz, creo que se puede... Ah, sí, lo de las compensaciones de guerra. Importante, lo vas a tener... solo te quita un 10% de lo que es el resultado de la guerra, ¿no? Ese 10%, ¿sabes? Solamente, o sea, el máximo es el 100%. ¿Y eso qué hace? 10, te quita 10 puntos de esos y te da el 10% de lo que gane esa nación durante 10 años, como compensación de guerra. Ah, eso está bien. Claro. O sea, que eso es como
una opción más para cuando estés ahí en la diplomacia pidiendo paz y cosas de estas. Sí. Vale. Luego aparte en los tratados de paz vas a poder pillar rápido ahí las naciones que están con las que estás enemistada, vas a poder cogerla rápido en vez de tener que irte ahí al país desde fuera y tal. Bueno, lo vas a ver en los tratados de paz. Vale, muy bien, muy bien. Pues perfecto. ¿Y qué más? En realidad hay más cosillas, como por ejemplo el papado. Ahora va a haber un cardenal más, en vez de 49-50. Y supuestamente si tenías 30 de influencia papal te daban más uno de estabilidad y no sé qué más. Yo eso no lo veo, porque lo he querido probar antes y no lo veo, pero bueno. Bueno, básicamente eso, ¿eh? Son cosas importantes. Sí, que van añadiendo ahí cosillas a la jugabilidad, que puede estar bien. Sí, vale, pues si quieres le doy ya adelante. Sí, vale. Ahora que ya estamos al corriente de las nuevas novedades, la campaña. Vale, simplemente que estábamos valorizando lo de Sudáfrica, ¿no? Sí, que no tardará. Vale, pues dale. No tardará nada, vale. Vamos a ello. Le damos. Por cierto, yo estoy en la guerra contra los mexicanos y me está ayudando Borgoña, ¿eh? Ah, perfecto. Reclamaciones inventadas en Gibraltar. Sí, pues que vengan a Gibraltar. Y aquí toda esta gentuza africana de Mali y todo eso me está pidiendo acceso militar, ¿sabes? Están que... Ah, y entonces lo de los asedios, o sea que Borgoña no te lo puede dar a ti. Sí, me lo puede dar a mí también, claro. ¿Y eso se lo tienes que exigir tú o cómo va? Ah, otra cosa, a la hora de las provincias enemigas en una guerra, métete, cuando te metas en guerra, métete en la provincia. Sí. En la provincia, en una de las provincias contra las que estés en guerra. Sí. Provincia, me refiero a provincia de un país. Y donde ponen lo de las fuerzas armadas, que está casi abajo del todo está lo de comercio, ¿no? Que te sale el esto. Métete en una provincia. A ver, por ejemplo, aquí en Itza voy a coger Chacujal. Vale, abajo del todo te sale el apartado de comercio, ¿no? Sí, comercio. Arriba, fuerzas armadas, ¿a que sí? No, objetivo, ¿esto qué es? Exacto, es eso. Eso es para que pulses ahí cuando estés en guerra y pulses qué país quieres que vaya a esa provincia. Hostia. Vale, con eso te lo digo todo. Y a la vista del sitio, madre mía. O sea, que puedo ver al asedio y todo. Sí. Bueno, eso creo que está igual. Y aquí como que... Ah, no, se ve que es otra nación. Le decía yo que parecía que había nuevos edificios ahí. No sé, pero básicamente eso. Ah, mira. Modelos de ejército. Esto lo vi en un vídeo de Case, creo que era. ¿Dónde está eso? Ah, modelos. Cuando vas a reclutar regimientos. Cierto, modelo de ejército, sí, es verdad, me acuerdo. Hostia, que eso lo vi en un vídeo de... Creo que era Case. Sí, sería Case seguro. Yo también lo vi. Claro. Y yo luego me miré y dije, yo no lo tengo, qué coño. Claro. Hostia, esto estaba guapo para modelizar los ejércitos. Sí. Tipo, quiero 12 de infantería, 8 y 4 de artillería y cosas. Exacto. Hostia, esto hay que verlo. No, ¡ay! Puedes hasta nombrar a tu ejército. Le ponemos ahí tercio de Flandes o cosas de estas. Otra cosilla. Hay ligas ahora de lo que es catolicismo. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Pero eso va a provocar guerras de... Mira, métete en el esto del Sacro Imperio Romano. Liga del catolicismo y liga del protestantismo. ¿Qué es esto? Madre mía. Te vas a poder meter a una o a la otra. Yo no veo la católica, solo veo... Ah, sí. Liga católica. ¿Eso qué hace la liga católica? Pues nada, que van a haber guerras por eso. Así que no hay que meterse mucho, ¿eh? Hay que meterse... Qué guapo. Guerra religiosa. Hay un icono de guerra religiosa, qué coño. Claro. Madre mía, mejor no meterse en ese tinglao que la cagamos. Sí, hay cositas más, hay cosas nuevas. Qué guapo. Mm. Vale, esto la verdad es que va a facilitar mucho las cosas en ciertos aspectos. Sí. Por ejemplo, si llegamos a tener esto en principio a la campaña, Portugal igual me daba Granada. Es que no me la pude pillar enseguida porque estaba ahí Portugal tocando los cojones. Y fue la cagada. Gran Bretaña y Austria aliadas. Austria sigue en pie, no se sabe cómo. Bueno, Austria la verdad es que es irrelevante. No le queda nada. Hasta Transilvania es más relevante, fíjate tú. Ganancias de 100 en población en Santi, pues de puta madre. Y todo esto estás en guerra ahí con Moicano. Te debe de ir bien, ¿no? Sí. Sí, esto es...
es fácil, bien, es fácil. Mira, de hecho, Borgoña me está viniendo con un ejército de 15.000 hombres. Borgoña, una gran aliada. Sí, sí, sí. Mira, este es un manta, lo voy a echar. Y así dejo de perder. A ver cuándo, cómo va mi esto. El tipo este, el heredero. 12 años. Joder, tío, que han habido reyes con 16 años, ¿eh? Ya puede empezar a tomarlo. Sí que quiero ver eso, ¿eh? Lo del case. Vale, vale. Lo del ejército tengo que verlo. A ver, tecnología crear... militar 16, va a ser muy importante. Choque de artillería más, más 0,1, que eso es un huevo. Fuego de artillería más 1. Extensión del combate más 1. Fuego de artillería más 1 y choque de artillería más 0,1 y soldadesca nacional, soldadesca local más 100%. Ah, esto es lo que me va a dar. Claro, yo ahora mismo tengo de capacidad de abastecimiento tengo 66. Ahora con esto, supuestamente, no, creo que va a ser igual. Te lo digo ya. De 66 paso a... ¿A cuánto? Ah, no, sigue en 66. No, pues será otra cosilla, seguro. Vale, vale, pues ya seguirá viendo. Claro. Mira, Marruecos está en guerra con Tombuctú, por eso me están pidiendo acceso militar. Pues habrá que tener cuidado, ¿eh? Ah, Benín, ya sé lo que es, coño, me acaba de llegar. Benín es un mini país que hay ahí en la costa donde está la Costa de Marfil y todo eso. Creo que era ex colonia alemana, si recuerdo bien. O francesa, ahora mismo no me acuerdo. Eso está a tomar por culo, ¿eh? Y no sé cómo irás tú hoy con esta guerra. Parece que bien, ¿no? ¿Estás saqueando, parece? Sí. Vale, vale, vale. Ah, y estás aquí asediando la capital. Susquehannock. He hecho una paz por separado, por ahí. Ah, bien. Mira, puedo avanzar tecnológicamente. Pues de puta madre, ¿no? De puta madre, de puta madre. Voy a anexionarme 4 provincias ahora, de repente. Creo que soy la nación más avanzada, en tecnología administrativa. Puede ser. Porque me dice que si consigo investigar la próxima, me va a costar más 150% de tiempo. Hostia. ¿Y esto qué es? Ah, que puedo abandonar el... Hostia, eso lo han añadido, ¿eh? Sí, lo de las ideas. Abandonar el grupo de ideas. Sí. Pero claro, eso... No, pero no voy a hacerlo. Claro. Eso si te equivocas y tal viene bien, porque antes no se podía hacer. Eso era una putada. Exacto. Vale, tratado de paz voy a hacerlo. Y obviamente, muy favorecedor a mi parte. Perfecto. Ya tengo otra colonia, me dicen por aquí. Perfecto. Ya tengo buena parte. No sé si ves lo que estoy haciendo ahí en las 13 colonias. Las 13 colonias, ya pronto estoy cubriendo la costa para evitar colonizaciones de otros países y juntarme justo donde estás tú. Nos vamos a hacer las 13 colonias españolas. Madre mía. ¿A quién declaro yo como enemigo? Génova, venga. ¿O a los otomanos? Génova. Génova, que ya ves tú. Pero, ¿no te querías llevar bien? Ya ves, da igual. Bueno, toma por culo. Uy, le han salido muchos rebeldes a Borgoña. Está empezando ahí a sufrir un poco de expansionismo atroz. Bien, he sacado mucha pasta, tío, como siempre. Bueno, voy a ver si me puedo meter en guerra contra alguien más. Sí, ¿por qué no? A ver, ¿con quién nos metemos en guerra? Oye, una pregunta, ¿cuántas normas tienes tú? 5, creo. Hostia, yo tengo 3. Voy a Chickasaw. Ah, vale, es que claro, lo que pasa es que no puedo llegar tan lejos. Estoy aquí haciendo algunas ideas, o sea, algunas decisiones. Estas creo que no las voy a hacer. Tolerancia de herejes, nada, eso no es todo de una. No, esto voy a quitarlo. No me interesa ni lo más mínimo. Bueno, voy a tener dentro de nada ya una esto colonial, ¿sabes? ¿En serio? Sí, dentro de nada. Perfecto. ¿Y cómo ves lo de tu expansión a Sudáfrica? Mierda. Mierda. Lo que te dije.
rehusamos, ¿no? Yo puedo rehusar, sí. O nos metemos de hostias. Mira, yo rehusaría, es que... tío. Sí, porque no me interesa que Portugal salga fuerte de esa guerra. De hecho... voy a rehusar. De hecho, Portugal está aliada ya con Gran Bretaña. Sí, sí, que le den por culo, lo siento, pero lo que le den por culo. No queremos llevarnos también ya. Además, da igual, gano dos de prestigio, gracias al papado. He comprado un truquillo ahí de... La verdad es que del papado me estoy beneficiando lo que no está escrito, ¿eh? Sí, otra cosa que he leído en el que cuando eres controlador de la curia es que puedes cancelar matrimonios, creo, y sin que te baje la estabilidad, perdón. Ah, eso nunca viene mal. Eso no viene mal, no viene mal. Guay, estoy haciendo todo el rato lo de las misioneros, tío. Es una gracia. ¿Cómo que los misioneros? Lo de los misioneros. Ah, claro, claro. Los indios te lo estás pillando ahí. Sí. Por cierto, ahora los súbditos... eso lo vas a poder ver ya tú. Puedes... no sé si lo podías hacer antes ya. Puedes poner que ataquen, que sean defensivos, que sean... míralo a ver. En los súbditos. Enfoque militar para los sujetos. Eso no estaba, ¿eh? Claro. Pues eso lo tienes ahora. ¡Hostia, qué guapo! Sí. Me cago en la puta. Sí, o sea, que sí. Puedo hacer agresivo, tratará de asediar tanto como sea posible. Ellos decidirán sus propias estrategias. Ellos se pegará a los aliados y evitará operaciones independientes. Pues... bueno, ya no me interesa el papa. Ellos se pegará a los aliados y evitará operaciones independientes. Eso nos viene de puta madre, ¿no? ¿El qué? Mira, mira, solidario. Ellos se pegarán a los aliados y evitará operaciones independientes. O sea, que no harán el tonto y el suicida. Claro. Hostia. Pues bien, bien. Cuando me meta en guerra tendré que verlo. A ver, una granada. Voy a pedir que no haga el idiota. Y le voy a pedir que sea... exactamente, que sea solidario. Que no haga el idiota, básicamente. Mira, aquí se ha hecho una... una provincia, mira, ¿puedo ofrecer protectorado? No. Se ha hecho aquí un país muy fuerte, voy a acabar con ellos y luego ya dedicaré mis esfuerzos a otras cosas. Perfecto, perfecto. Voy a seguir con el ejército en América, creo. Eso sí, voy a subir la flotilla. Oye, yo no sé, o sea, estamos ganando un pastón, tenemos ejército bueno, tecnología y estamos con soldadesca. La cosa está yendo bien, ¿eh? No quiero hablar. La soldadesca tengo 46.000. Madre mía, fíjate. Madre mía, qué bien estamos. Estamos en auge hispánico, coño. Sí, ah, por cierto, los cañones, ahora los cambio. Tengo unos mucho mejores. Mira, ya puedo... bueno, la verdad es que no estoy tan mal en diplomacia. Voy a esperar a las ideas. Sí, sí, voy a esperar a las ideas. ¿Tú cuántas ideas tienes ya? Yo tengo 4. Ideas, 4, claro. Vale, estamos un poco a la par ahí. Oh, ha muerto el general. Va, déjense. Es que he leído que si dejas a tu general puesto en el ejército tiene más probabilidades de morirse. Por eso yo los quito. Vale. Pues vale, la próxima vez. Si es bueno, sí. Descubrimiento de... ah, que estoy descubriendo aquí cosicas. Vale, a ver, una cosilla. A ver. Bueno, que siga pasando el tiempo, pero vamos. Sé que tengo que hacer algo importantito. No, pues nada. Que siga... que siga la cosa, ¿no? Sí, ¿cómo llamo aquí a la peña? ¿13 colonias de Aragón? sí. Vale, esto ahora lo llamaré. Bueno, voy a... mira, tengo pocos rivales. Voy a apoyar a los rebeldes en Francia, ¿eh? ¿Qué ponemos? ¿A Portugal o a Venecia? Es que mira. Portugal de momento... hola, he apoyado a los rebeldes en Francia. ¿Tú has puesto a...? Ah, qué bien. Eso, a ver si conseguimos que Francia esté más destabilizada. Hostia, ¿qué hace el Papa en París? Venga, va, 110... mira París. Ducados le ha dado Siena a Francia, tío. A ver. Mira París. No lo veo París, pero vamos, que están en guerra. Está el Papa ahí. No, pero no sé qué hace el Papa ahí, joder. Francia está en guerra con Venecia y Génova. Hostia. ¿Qué hacemos? Y dentro de poco con nosotros. Una cosa, ¿has declarado a Venecia como tu rival? No sé, creo que ya estaba. No, voy a poner a Túnez. Buah, no. ¿Qué hago? Bien, ya tengo una esto que forma parte de nuestro territorio. Creo que voy a poner a Venecia.
conejos y las moscas. Vale. Vale, ya está, nueva nación colonial. 13 colonias de Aragón. Sí, 13 colonias de Aragón. O hispánicas, como quieras. Uy. Venecia, ¿qué hacemos? Que no me, te podríamos aprovechar, ¿no? ¿O qué? ¡Hostia! ¿Has visto? Sí. A ver, vamos a reducir velocidad y nos metemos. Pero está en alianza con un huevo de peña. Cerdeña, Corfú, Polonia y Países Bajos. Cerdeña nos interesa y todo. Corfú me da igual. Países Bajos es mierda. Lo único que estaba el Papa por ahí, ¿eh? No sé, el caso es que... A ver, el Papa... Es Borgoña, Brabante, Bretaña, Aragón... Hostia, ¿sabes lo que voy a hacer? Mi ejército de América lo voy a dejar en América. Voy a atacar las colonias francesas. Exacto, hay que destrozar a Francia y ya. Y encima, mira. Mi colonia de las Antillas se va a cebar. Vale. ¿Reanudamos ya a uno de velocidad? Sí. Hostia, es Polonia. Mierda, está sí, Polonia. Lo malo va. Es que Portugal ya no está con nosotros. Eso es la putada. ¿Por? Claro, porque hemos rehusado la guerra. Que tiene ahora con Marruecos y tal. Mierda, se ha metido en mal momento Portugal. Bueno, pero tenemos a la poderosa Borgoña, Bretaña y Bretaña. Ah, mierda, no es Gran Bretaña. ¿Cómo que no Gran Bretaña? Ah, creía que era Gran Bretaña que se había metido. Es Bretaña. Pero de nuestra parte no. Sí, pero no hubiera preferido Gran Bretaña. ¿Génova de qué lado está? Génova está en otra guerra, tío. No, los venecianos. Francia está en dos guerras. ¡Hostia! Sí. Pues vamos ya. Madre mía. Sí, yo estoy en Zaragoza ahora mismo. ¿Cómo que Zaragoza? Sí, en Zaragoza. Sí, Zaragoza es tuya. Sí, por eso en la fortaleza de Zaragoza, digo. Proclamar la Guerra Santa. Esto me va a dar velocidad de recuperación de obra, de obra y más 15. Lo voy a hacer. Impuestos de guerra, Manu, cuando puedas. La verdad es que ni los necesito, ¿eh? Sí. Hostia, sí. Tecnología militar. Buena. Bien, te va a hacer falta. Una cosa, no sé qué hago, tecnología militar o ideas. La idea me va a dar tradición del ejército. Vente. Un segundo, para. Franceses en Zaragoza. Hostia, voy enseguida. Voy a hacer la idea militar, ¿eh? Porque me da fuego de artillería... Choque de artillería. Mierda, no tengo artillería, creo. Sí que tengo. Voy a hacer eso. Mierda, creo que la cago. Unidades superiores. Cañón de pequeño de hierro. Cañón de asedio. ¿Tú qué tienes? Uf, en el último momento me voy a poner un líder. LOL, 4 de maniobra, creo. ¿Tú qué tienes de artillería? Yo tengo... A mí me ponen de ponerme 2 aquí. No sé, el caso es que, como siempre, Francia pillando justo en el momentillo, pero bueno. Estabas a la defensiva, ¿no? Sí. No, estás andando. Párate. Vale, bueno, llegas tú ya, ¿no? Y mis ejércitos se están haciendo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Cago en la puta. Igual perdemos esta batallita, pero no va a ser nada. ¿Tú qué tienes de unidad de artillería? ¿Cómo? De artillería, ¿tú qué tienes? Porque a mí me ponen de ponerme unidades superiores. Yo tenía la culebrina. Y me piden de ponerme cañón de asedio de hierro o cañón pequeño de hierro. Yo es que ya tengo más avanzado aún. Tengo el cañón ligero. Vale, pues no sé qué ponerme. Aquí para el ataque igual vendría mejor... moral... Las son más o menos igual, parejas... Pff, hay mucho rebelde ahí arriba. Voy a ponerme esto. Bretaña creo que tiene la cosa más o menos controlada. Borgoña, perdón. Venecia, vale, pues le... Venecia, pero que no es nuestro aliado también ahora mismo, porque está en otra batallita. Francia las va a pasar putas, ¿eh? Sí, ¿le doy ya? Sí. Vamos a ver qué tal la batalla en Zaragoza. Buah, qué pedazo general tienen, macho. Ya ves, como siempre, tío, siempre han tenido buenos... Ay, personas. Tienes poca moral, ¿eh? A ver si llegan justo... Ah, no. Vale, bueno, no. Parece que está resistiendo ahí, ¿no? No. Por lo contrario.
Pues no sé hasta qué punto me interesa ir, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Venga, tío. Que también me han pillado con la moral baja, Dale un poco más rápido, ¿no? Sí. Uy, nos están rompiendo un poco ahí. Sí, es que me han pillado con la moral baja, tío. Mira, venga, venga, ahí hemos resistido ahí, bien. Ahí está palmando. Ah. Ay. Joder. Joder, 12.000. Oh, nada, nada, nada. Bueno, igual está todavía. No, no, no. Buah, qué barbaridad. Igual ganamos antes de que lleguen. Qué lástima. Bueno, se está concentrando aquí con nosotros, pero. Bueno, 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 no ha sido. Han sufrido, han sufrido. Malo que hay que reagruparse ya, ¿eh? Ya. Bueno, van, mira, lo bueno es que tienen que tomar Zaragoza antes de nada. Entonces vamos a. Ay, Gran Bretaña está en otra guerra, ¿no? ¿Estos quiénes son? Mierda, pierdo uno en estabilidad. Bueno, tenía dos, tranquilo todo el mundo. Bueno, que caiga Zaragoza no pasa nada, ¿eh? No. Que es que a mí me han pillado. Habrá que. Voy a poner impuestos de guerra. Que estoy empezando. Ah, no puedo todavía. Claro, claro, es que me he gastado en... A ver, las colonias van a tener que sufrir. Un las poquito. Francesas, sin duda. Mira, de hecho, va a haber guerra aquí. Mira, no. Ya. Vale, mira, mira, de puta madre. Mira, ya hay guerra en las colonias. Sí, en las colonias vamos a romper. Tú podrías atacar Antillas. Está haciendo mi colonia. ¿Eh? Está haciendo mi colonia. Voy a llevar un ejército de 8.000 hombres. Mira, mira Cuba, cómo está ahí aprovechando mi colonia. Qué grandes. Vaya Cuba, ¿eh? Ah, ¿tú lo estás viendo, Cuba? Sí, ya estoy tomando. ¿Ah, sí? ¿Entonces no voy? No, lo hace mi colonia, tranquilo. ¿Esto qué es? ¿No es de Antillas? ¿Esto qué es? ¿Una provincia aparte? Sí, igual voy a enviar a mi ejército principal de América, puedo hacer algo. Eso, España, que es ahí donde estamos sufriendo. Vale, ¿dónde está la flota? La tengo. Vale, yo ya estoy avanzando, en España. Vale. Buah, tío, ya puede venir ahí Borgoña en París. Mira, ahí viene Venecia con 39.000. Levantamiento de indígenas. A por ellos. Venga, vamos, se puede ganar, se puede ganar. Sacan mucho nivel militar. 16 ellos, 16. Ya tengo heredero. Tú 13, madre mía. Sí. Han ocupado Tarragona y la va a conquistar Zaragoza. En un momentito. Cuando. Hostia, vamos a Zaragoza, ¿no? Sí, 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 directo a Zaragoza. Voy. Voy para Zaragoza. Ah, pero es Zaragoza. Hostia, que son 10.000, ya ves. Hay que aprovechar que tiene varios frentes, Francia. Y no tiene general, de puta madre. Vamos, vamos, vamos. Que resistan, que resistan. Palizón, palizón, palizón. Estoy con lo de erradicar la corrupción todo el rato, voy a quitar. Palizón, Avísame de cómo va todo, que estoy desembarcando aquí. Loli, tanto que palizón, chaval. Ya está, adiós. O sea, adiós. Vamos. Perfecto. Cuba ha caído, Cuba va a caer en nada. Y ahora Luisiana, hostia, que podemos salir beneficiados y todo. Me encanta la geopolítica. Vale, vale. Vamos a recuperar, voy a recuperar. Bueno, no, vamos a coordinarnos, Voy a Pirineos. Y luego recuperaré ahí rápidamente. No, yo estoy tomando Francia. Tú estás en Cuba, yo tomo Francia aquí en América. Que por eso, de hecho, hemos perdido, ¿sabes? Hemos perdido por eso la batalla aquella. Porque estoy en. Tengo la mitad del ejército en donde no tendría que tenerlo, algunos. Pero da igual. No, da igual, nos valemos. Tenemos más de 20.000 aquí. Vea, por Bearn, que Bearn sí que lo puedo reclamar. Vale. Yo voy a tomar Navarra con guerrilla. Y poco más. De flota, como va Francia, parece. Hostia, 28.000 ahí arriba. Mi flota está en América, es el único problemón. Batalla decisiva, En Aviñón. Parece que Francia va a perder. Buah, Venecia, qué miedo me da. Hostia, 39.000 de Venecia. Madre mía. Madre mía, qué palizón. Madre mía, qué palizón. A
Adiós, no... Francia, Sí, hostia, mira Brabante, está mira ahí Brabante, tomando. Tío, que no es nadie. Y mire yo, que creo que he sido yo, el de los rebeldes nobles que hay arriba del todo, ¿los ves? A ver. En Normandía. ¡Hostia! Ese creo que he sido yo. Ese creo que he sido yo. Madre mía, Francia. He pagado 200 ducados, ¿eh? ¿Sabes? Para rebeldes. Madre mía, Francia. Ya, que se vayan a cagar a otro lado. ¡Oh! Cerdeña. Ah, Cerdeña es suya. Hostia, están desembarcando en Girona. Mira, Borgoña de Canadá está ahí atacando también. Y Aragón también. Está en plan Aragón de las 13 colonias. Hostia, qué grandes. Ah, ya ves que ya tienes otra una colonia ahí. Sí. Esto ya está casi ocupado todo. Cuba ha caído, ¿eh? Enteramente. Vale, me he cargado la armada cerdeñesa o cómo. Sí, la verdad es que no lo sé. Reconquista Navarra. Voy a la Bug. Nada, Borgoña está tomando también por aquí. Entonces Cerdeña está con ellos. Pues podríamos atacar. Podría ser. Es el momento, de recuperar eso. Sí, sí, sí. Y Provenza también puedo recuperar. Hostia. Ya sabes. Bueno. ¡Uy, mierda! 28.000 ahí. Vale, los veo. Da igual, si falla algo, me voy para allá. Que ya tienes Bern casi. Es que tienes 8 de artillería. Mierda. Voy a tener que reclutar aquí. Vale, mis ejércitos se han cargado todas las colonias de los pueblos estos. Voy a poner Schwarzreiter de caballería. Ahí estamos. Joder, tío, ¿de dónde sacan tanta...? Mira Borgoña, mira Borgoña. Estaba aplastando ahí la pisonadora borgoñona. Nueva tecnología diplomática. Fragatas, mantenimiento de armada. Uf, va a costar más ahora. Crecimiento colonial global. Me gusta. Vale, vale, vale. Oye, ¿y no le podemos decir a Borgoña que nos dé eso? Nube Logleón. Creo que no. ¿Dónde está? A ver, no objetivo. Borgoña, de Borgoña. Virrey. Ah, no, esto era para asignar, pero claro, ya, ahora ya. Bearn ha caído en 116 días. 166 días nada más. Pirineos va a caer también, ¿eh? Te lo doy, sí. ¿Cómo te doy el asedio luego? No, no te preocupes. El caso es que Bearn ha caído. Francia está contra las cuerdas. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, tiene 26.000 ahí, pero... nada. Demasiados frentes. Y hoy en la guerra... Espera un segundo. Zorin. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Hola, hola. Te llamo luego, ¿vale? Es que estoy en el sótano. Estoy en el sótano, que por eso se escucha mal. No, no. Vale, vale, aquí hay 3.000 que voy a... Luego te llamo. Seguimos, seguimos. Perdón. ¿Cómo te doy el asedio de Pirineos? Yendo a eso, lo que ponía, ¿no te acuerdas? Haz clic en el escudo para transferir el control. Aragón. Toma. Sí, ves, ya está. ¿Tú habías hecho reclamación en Bearn? No, pero creo que era una misión, Y menos que estaba con otra ahora mismo. Qué pena. Vale, frungimos ahí en Armagnac. Voy a Gascuña. Yo voy a Cahors. Francia está muy mal. Eso les pasa por ser traidores. Arriba guerra, entre Borgoña y esto. Parece que va a ganar por los pelos Borgoña. Y mira Normandía, con un ejército de 40.000 hombres. Está en París. O sea, después de... Si gana Francia, se come a los rebeldes. Espero que no se lo... ¡Hostia, Fredo! ¡Toma! Gana Francia, pero se come a los rebeldes. ¡Madre mía! Que le va a ganar a los rebeldes. Muy caro. O no, es que o no, ya veremos. Da igual, es un desgaste. Sí, 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 que le ganan. Hostia, creo que ha sido clave y capital lo que has hecho ahí. Sí, sí, sí. Madre mía. Puestos a ser capullos, encantado de serlo, señores. ¡Mierda! Malas noticias. ¿Qué? Polonia. 30.000. ¿Dónde? En... Vale, lo veo, está justo arriba, ¿no? Uy, habrá que tener cuidado con esos, Eso sí, Borgoña parece que está ahí ganando en... En el País Bajo. Súbete con los de Gascoña, súbete a... Oh, me han hundido la flota. Joder. No me jodas. ¿Dónde?
Hostia, mi flota principal. Sí. Mierda, me la han hundido ahí en el Caribe, que no me da cuenta. Han traído a su 28.000, cago en la puta. ¿Dónde? ¿En Caribe? Sí, tío, me han hundido la flota. ¿Dónde están? Oye, te voy a transferir esto de Luisiana, te lo voy a transferir a ti. Nah, ahí, esos 28.000 nos... Ah, mierda, ahora están atacando a la flota de mi virreinato. ¿Dónde? En el Caribe, en el Caribe. ¿Pero dónde? ¿En concreto dónde? Justo en las islitas estas de Guadalupe y todo eso. ¿Cuántos barcos son? 28. Vale, me envío mi flota de España. Mierda, viene Borgoña con 30.000. ¿Dónde? Bueno, suben. Bien, estás matando ya a los franceses en Cahors. En Toulouse, más o menos. En Armagnac. Eso sí, aguantan bien, ¿eh? Es que tienen un pedazo general ahí. Nueva tecnología administrativa. Universidades, tal... Bien, me gusta. Ahí, esa es. LOL, a ver, fuera. Hostia, 36.000. Sí, vente a Cahors, donde estoy asediando. Ah, no, es que son los polacos. Sí. Ah, bueno, quédate en Armagnac. ¿O ves a Armagnac ahora? Vale, ¿te agarras esos 4.500 hombres? O sea, no les da tiempo a huir. No. Eso sí, como te ataquen a ti, bueno, de estar defendiendo técnicamente. Voy a tener que rehacer mi flota, eso es lo malo, qué pena. Eso sí, ahora estará actualizada al 100%. Tío, es que vaya pedazo general que tienen, vaya cheto. Ahí está. ¿Has inventado muchas reclamaciones en Francia o qué? En Francia creo que no. Ala, regalos de Maguncia y de no sé quién. Aquí. Cahors ha caído en solo ciento no sé cuántos días, tío. Joder, qué nivel. Uy, no te vayas tan lejos, que estoy en Toulouse. Hostia, 40.000 hombres aquí, 56.000. Vente a Cahors. A Cahors, vamos a caer. Voy a reclutar a un tío. No, de hecho, vente a Périgueux, ¿A Périgueux? Sí, mira cuánta peña hay ahí. Hay que socorrer. Hostia, a Brabante. No. Vente. Sí, vente. Al Limousin. Buah. Hay que meterse en esa guerra. Pero vamos a perder. No. Mira, si hay. Mira los de Borgoña que hay ahí. Hostia, ya ves. Cojones, chaval, palizón. Hostia, Borgoña con 63.000 ahí. Tío, están muertos, Este era el ejército polaco. Hay que perseguirlo. Persíguelo tú, yo me encargo de Cahors. Mierda, no se mueven los míos. Voy a por ellos. Lo único que tienen mucho... Muy buen general. Mierda, no puedo perseguirlos. Me bloquea. Bueno, pero sí que podré taponar aquí. Eso es que Moldavia es suyo, cuidado. Sí, vale. Ataca a esos 9. Sí, voy a atacar primero estos 2.000. Mira, vienen 20, los 22.000 de ahí, de en Languedoc. De... Sí. Hostia, 20, ¿no? ¿O qué? Sí, me bajo. Joder, qué guerra más espectacular esta, ¿eh? Sí. Y mira, esos 40.000 ahí, 41.000 rebeldes. Uy, vienes, vamos a Armagnac. ¿Armagnac? Sí, yo ya estoy. Vienen ellos. ¡Ah! Da igual. Hostia, palizón. ¡Buah! Por fin, tío. ¡Buah! Oh, le han palmado todo el ejército. Eso es que no tenía general. Voy a atacar Narbón. Voy a Vegana. Suerte ahí. Y Toulouse es una provincia muy rica, ¿eh? Va a ser para mí, seguramente. Mira, Cerdeña me está ahí invadiendo, ya ves tú. ¡Qué paletos! ¿A dónde van con eso? Están resistiendo aquí un poco, desde Moldavia. Voy. Nada, está controlado. Qué putada lo de la flota, ¿eh? Qué pena. Y lo bueno que las conquistas las estamos haciendo nosotros, prácticamente. ¿Puedes ir tú, porfa, a esos 1.000 de Cerdeña? Enseguida. Voy a cargarme Cerdeña entera.
Voy enseguida. No me hace falta ni general ni nada. Mierda, se van a escapar, qué cabrones. Bien, nueva colonia. ¿Dónde hay levantamiento indígena? Ah, vale, he ganado. Vale, voy a hacer lo de Sudáfrica. Bien, esta vale, es una vale. De las guerras de que hacía falta ya, ¿sabes? Sí, esta ha sido de remate ya, ¿eh? Vale, he destruido a los de Cerdeña. Pues vamos para Cerdeña, ¿no? Sí, estoy yendo ya. Estoy ya a... ¿Necesitas ayuda? Solo hay 7.000 hombres, así que no. Vale, pues yo voy controlando aquí. A ver, voy a ver una paz con Francia, cómo estaría el... Espera, te voy a pasar las provincias, así tú tendrás más... Más... Sí, pásame. Más porcentaje para reclamar. Uhu. Espérate, que aún no he acabado. Aún tengo alguna provincia para regalarte. No sé si estás viendo lo de Brabante. Sí. Voy a ayudar. Vale. Yo me encargo de Cagliari en un momentito. No sé si será suficiente lo que voy a enviar. Espera, voy a enviar... Bueno, de las colonias estoy sacándome mi pastita, ¿eh? Ya te veo ya. Por cierto, mi ejército de... Mira, es que tienen un pedazo general. Mi ejército de América... A ver, ¡ostras! Acabo de caer, pero que no tengo general. Ah, sí que tengo general, sí. Buah, es que tiene muy buen general aquí. Mi cabrón es Polonia. 5.000 hombres tengo ahí de súbditos, en mis súbditos. Por cierto, Borgoña está por ahí... Vale. ¿Cómo va tu flota? Porque Francia se está cebando. ¿Dónde? En el norte, ahí, con Borgoña. ¿Se está cebando? Un poco. ¡Mierda! ¡Me han ocupado Granada! ¿Cómo? Yo sé... ¿Lol? ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué? ¿Lol? No me lo creo. ¿Lol? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba ¿Lol? De... Vamos a reducir velocidad, anda. ¿Lol? ¿Qué acaba de pasar? Eres elector del Sacro Imperio Romano, tío. ¿Qué Pero... es eso? ¿Qué es eso? No, que soy el emperador. Por eso el emperador, eso. Emperador. ¿Cómo? Tecnología militar 17, más 50% de límite de suministros y choque de la caballería más 1. Soy el papa y el emperador. ¡Hostia puta! Que sí. Carlos Manute de... Y mira, hostia, que soy el líder del catolicismo. ¿Dónde está eso? De la Liga Católica. Borgoña está en la Liga Católica. Me meto yo también. Yo también me voy a meter. Me meto. Hostias. Ah, en tiempos de guerra no me puedo meter, pero vamos. ¿Qué coño acaba de pasar? Y a ver qué puedes hacer. Conceder gracia imperial, impon la unidad religiosa, conceder electorado, conceder el estatuto de ciudad libre, exige un territorio ilegal. Y luego aparte tienes más uno de prestigio anual, más un consejero, más un de líder, un líder sin mantenimiento, más un diplomático y construcción de red de espionaje más 10%. Y luego aparte incremento de soldadesca más 11.000 supuestamente. Madre mía. Se quiere liar conmigo aquí la orden de Livonia y todo. Madre mía. Francia se está haciendo fuerte, ¿eh? Sí, es que ha sido por Polonia. Tenía un ejército de 2 estrellas y no ha podido ayudar a Brabantes. ¿Pero dónde está Borgoña? Ah, está en París, tío. Pues me voy a tener que pirar. No, espera, que Narbona ya la tienes casi. Ya, pero voy a acercar mi flota, aunque sea. ¿Y si mejor antes de Cerdeña atacamos aquí o qué? Sí, es que eso habría que hacer, habría que haber hecho eso. Mira, Narbona ha caído. Sí, vale. Hay que volver, voy a volver. Que le juegan a... ¡Qué hostia, 21.000! Mira, no, y 17.000 de Borgoña, están bajando ya. Vale, pues subo yo. Voy a erradicar la corrupción. Bueno, ya tienes casi Cerdeña, en realidad. El único malo es que me tengo que mejorar mi flota. No, espérate. Madre mía, que soy el Geistag. Que sí que... O sea, el Kaiser. Mira, podríamos haber interceptado a esos mamones.
¿Dónde está Francia metida también? Mira, está Gran Bretaña metida ahora ya en el Golfo de México un poco más, joder. ¿Francia está metida en algún lado más? No, no tiene más. No tiene más. Pues con un ejército de 18.000 hombres... No sé si has visto que te he cedido todo eso de ahí. No y sé, ahora te voy a... Mi ejército está volviendo a... Mierda, podría haber interceptado estos. Voy a interceptarlos. Yo voy a enviar mi ejército a Francia. Oye, los de Narbona, ¿puedes enviármelos a mí? Hostia. Bueno, voy ganando, pero por si acaso. Ya, ya. Vale, un segundín, que me están aquí saliendo las colonias. Ya puedo hacer una colonia. ¿Qué lo llamo? ¿Nueva Castilla? ¿Nuevo Castilla? ¿Tú cómo lo has llamado? Yo 13 colonias de aragonesas. Mira, 13, voy a poner 13 castellanas. Mierda, espérate. 13 colonias castellanas. Vale, ya tenemos otro súbdito, ¿eh? Y ahora ya puedo, ya tengo más libres. Pues voy a poner aquí a este, Pauito ahí. Vale, perdón, vamos a volver. Hecho bien interceptando ahí, ¿eh? Nos sí. Hemos librado de... Ves tú ahora por esos 2.000 que hay en Gascón, ¿vale? Yo voy hacia la derecha que hay un ejército de 8.000 hombres. Vale, voy en serio. Han palmado todo el ejército. Pero que... Uy, pues os voy a interceptar en Périgord. Toma hostias. Aquí han desaparecido del mapa. Vaya hostias les estoy metiendo, tío. Sí, yo también. Lo único que hemos perdido, he perdido la flota, es la única puta cagada que he hecho. Bueno. Voy a tener que rehacerla toda. Mira, voy a interceptar a estos pavos aquí. Es lo que hay que hacer, ir interceptando por aquí. Ya. Madre mía, Francia. ¿Estás, vas a cargarte esa...? ¿Eh? Hostia, mira cuánto tío en León, en Lyon. Hostia, voy a acabar. Cuánta peña, ¿no? ¿Polonia sí es aliada? No. No, Polonia es enemiga, pero le hemos destrozado aquí, ¿eh? Mira, te voy a enviar la mitad de mi ejército ahí a Cahors. Buah, tienes todo el puto sur de Francia. Tienes toda Aquitania casi. Vale, voy a Périgord. Yo también. Mira, justo vamos a interceptar a uno. No, voy a Provenza, Tengo un ejército de 5.000 hombres aquí en Auvergne. En la zona ¿Has perdido lo de Córcega? Córcega. Es que he tenido que ir, tío. Pero si tenías Córcega ocupada, ¿no? No, Córcega no. Tenía solo una... Tenía un poquito nada más. Tenía Cagliari nada bueno, más. Bueno, ahora nos centramos ahí. Y a mí yo me tengo que liberar Granada, que me la han ocupado misteriosamente. Te ayudo en el... En el asedio de Pitiu este. ¿O a tú? Vale. Mientras voy a conquistar Orleans. Estoy partiendo demasiado. Ah, claro, es que mi general tiene 2 de asedio. Entonces se nota. Ah, pues sí. Que vas todo rápido, la verdad. Y gano un pastón, no sé cómo. 16, en guerra. Va a llegar mi otro ejército, de 17.000 hombres. Mira, va a llegar ya. Mira, Borgoña y... No, eso es Bretaña. Mira Bretaña, que estoy yo aquí. Sí, sí. Oye, que les van a ayudar 5.000, creo. No, están huyendo. Buah, los 17 ahí. ¿Son los de las colonias? Sí, han venido aquí. ¿Cómo he ocupado Alencor? ¿Cómo? ¿Qué coño? No sé ni lo que ocupo ya. Uy, se están haciendo fuertes, por aquí. Mierda, ¿se ha muerto mi líder militar? Se están haciendo fuertes, Lo sé, se han hecho 7.000 ahí. Vamos a por ellos. Mierda, no puedo hacer nada más. Mira, Borgoña. Ahí está Borgoña. Bien, mal. Llegamos. Adiós.
Ahí está Borgoña. Mierda, está otra vez Mantua ahí, joder. Sí, no, que hagan lo que quieran. Están pillando ahí mercenarios, están ya en las últimas, tío. 46%, de lo de Francia. Estoy al 46%. Se van a acabar. Ah, sí, te voy a dar todo lo que he conquistado. Así vas a poder reclamar ¿dónde un... ¿Dónde está huevo. Bari? ¿Eh? Bari, ¿dónde está? ¿Bari? Sí, Bari, voy a buscarlo. Mi puta idea. LOL, me las que... Ah, LOL, mira Nápoles, tío. A ver, Nápoles. Hostia, qué ratas. Ah, claro, que Corfú está ahí arriba. Vale, pues van a salirles 10.000 hombres. 10.000 rebeldes, mira. No, tranquila, a mí también me están haciendo el rata, Más uno de estabilidad. Mira, Francia me está pidiendo la paz, los cojones. 49%. Mierda, Borgoña va a tomar el León. Bueno. Estoy atacando Normandía. Le gustaría utilizar la flota de Trinidad. Oh, vale. ¿Quién está? Le gustaría utilizar la flota de Trinidad para transportar de forma automática el ejército de Burgos a Languedoc. Oh, vale. Se están haciendo fuertes, todo hay que decirlo. Nah, pero esto están ya rematados. Eso sí, me están atacando los de Cerdeña con una mierda de milicia. Ya, atácales. Es que eso había que matarlos hace tiempo ya. No, se estaban muertos, pero están spameando todo el rato. Claro, tengo rebeldes nobles de Aragón y en plan, en Bari han formado un ejército y ahora van a encargarse ellos de Nápoles. Ah, pues qué bien. Creo, ¿eh? Sí. Hostia, 9.000 de Francia, me quedo defendiendo. Creo que luego me los tendré que cargar yo, pero no pasa nada. Provenza, en Provenza se ha hecho grande aquí la peña, ¿eh? Hostia, 15.000. No hay que darlos aún por muertos, ni de coña. No, de hecho me voy a quedar aquí, voy a tomar Languedoc y ya está. Estoy por hacer un ejército de mercenarios. He tomado Poitou, voy abajo. Sí, voy a hacer unos mercenarios, que no matan a nadie. Y Borgoña se va a encargar de esos 11.000, qué bien, coño. Así da gusto. Cabrón. Sí, hago unos mercenarios y así, ¿sabes? Por si acaso. Pero vamos, yo creo que nada, sin problemas todo. Joder, tío, tienes que dar la vuelta. Y Provenza, voy a Provenza. Antes de que la tome alguien. Te voy a dar todo esto de aquí. Mira, puedo hasta una idea. Mira, de hecho, con los mercenarios voy a encargarme de los Cerdeña. De los de Cerdeña estos, los cojones. Me queda solo uno, de matar. Pero tengo que dar la vuelta. Te ayudo. Mierda, 12.000 de Borgoña, ¿eh? Arriba van a hacerse fuertes. Si quieres sube para arriba, yo me encargo de Provenza. Vale. Voy a Dauphiné este. Seguro que no tienen más provincias, en África igual tienen alguna, tío. No, yo creo que no. Más 100 de poder administrativo. Genial. O sea, te han tomado el sur de... Por ahí, un sur. Sí, es que son estos hijos de perra. Ah, me han jodido una flota mercante. Sí, la flota va a ser lo peor. Vale, pues nada, no te preocupes. Buah, lo que hemos tomado a Francia. Te doy esto. Voy a limpiar el mar. Esto. Y esto. Ahí está. Mira todo lo que te he dado. Tienes toda Francia. Uy, mira, hay peña por ahí, ¿Me ayudas con esos 5 mercenarios a reconquistar esto? Sí. Joder, qué asco de gente, qué pesados. Ferran III de Trastámara, lo he hecho general. Nada, a luchar. A mi mierda, hostia, rebeldes. Que por cierto, muy bueno, Rebeldes de Francia. Sí. Hostia, todo lo que ha salido. Me los cargo ahora. Bueno, me los cargo ahora en realidad, ¿no? De hecho, envío a mi ejército. Mira por dónde está mi ejército. Está en Tirol ahora mismo. A ver, está por el Palatinado. Ya ves, ¿qué hace ahí? ¿Qué hacen ahí? 36.000 hombres de los Países Bajos. Mira Borgoña, está un poco jodida, ¿eh?
Borgoña, sí. Oye, esta guerra la ha empezado Borgoña. Habrá que empezar ya a ver reclamaciones. A ver si no va a servir para nada. Ya. Una cosa, lo paro. ¿Cómo vas con reclamaciones? Bien, Provenza la puedo recuperar ahora mismo. Provenza, Pirineos, Narbón, no, ya. Ya no me pediría Narbón. ¿Y las colonias qué? Te digo. No, podríamos coger ahí, sí, tipo... Sí, podríamos pillar 1, 2, 3, 4, 5... Joder, le puse un ejército sin querer. Se ha ido la mierda, vale. 6, 7, 8, 9, 10, 11... 10. 10 colonias. ¿Y en Cuba? ¿En Cuba no puedes? No, tendría que hacerlo tú. Es que como yo te lo he dado todo, espérate. Pedir la paz. Un momento, eso tengo que pedir a Francia. Me darían 4, 300. No. No, pero que igualmente Borgoña. ¿No ves que he ocupado yo Francia? Yo lo tengo yo ocupado. Entonces Borgoña no se puede quedar las provincias, ¿no te acuerdas? Ah, es verdad también. Claro. Vale. Entonces, le damos, sí, seguimos. Vale, un momentico. Vale. Ya está. Vale, pues nada. Vamos a probar la valía de nuestro rey. Vamos a Pirineos. A acabar con esos rebeldes. Mi ejército ya está a las puertas de Roma para cargar. Yo, qué asco de guarros de mierda, tío. Hay 7.000 franceses, en Nápoles. Los cabrones. Cuidado, que te viene ahí el rebelde. Maldición, ¿dónde? Estoy yendo yo. Ah, vale. No puedes atacarlo. Puedo atacarlo. Ah, que son pues... campesinos de... De Francia, pero del lado aragonés. Y esto también, vale. Los que están tomando eso, pero se lo están tomando a Borgoña. Pero es del lado aragonés. Son aliados míos. ¿Qué dices? Que van a ayudarnos. Los campesinos en armas. O sea, creo que sí. El pueblo unido jamás será vencido, madre. Ah, bueno, están atacando a Bretaña, eso sí. A Borgoña, sí. A Bretaña, verdad. Mierda, he perdido. Tío, es que tienen un general. Me están dando un asco ahora mismo los de Cerdeña. Sucesión disputada en Lituania y Riazán. No sé quiénes son esos. ¿Cuál es esto? Tomar París. ¿Y París quién la tiene tomada? Ah, la tiene tomada Borgoña, tío. Sería la hostia que la tomase yo. Pues igual si dejamos a los rebeldes tomarla. Ya ves, con París podría reclamar lo que quisieras, ¿eh? Sí. Si tomase París, sí. Sobre todo lo demás yo. Bueno, técnicamente te lo he pasado, pero lo mismo. Mira, ¿puedes destrozar estas 7 mierdas de regatas de Cerdeña? Porque son las en el estrecho de Gibraltar. Es que son las que están aquí tocando las narices. Vale, estoy yendo. Lo único malo que no se puede atacarles. Vale. A los rebeldes estos que están ahí arriba en no sé dónde. No, no se puede. No se puede. Ahora te he ido en Provenza que te veo. Joder. ¿En Provenza? Sí, que sigues asediándolo aún. Sí, es que Provenza tiene buena fortaleza. Ya he llegado yo ahí con la gente. A ver si tocan, a ver si así toman París también. Los rebeldes esos. A ver, Francia, yo no te voy a declarar la paz. 70%, ¿eh? Hasta que no me des lo de Cuba. Llamada a la paz. Hastío bélico en su vuelta. Va a estar subiendo. Eso se hace así. Pum, reducido. Demasiados líderes militares. Qué pena. Bueno, ya que estamos, sin fortalezas desactivadas todas. Yo el coñazo es que voy a tener que reconquistar lo de la mierda esta de los de Cerdeña. Hijos de la gran puta. Y ocupa ya Cerdeña, ¿no? ¿Cómo? ¿No puedes ocupar Cerdeña ya?
Sí, podría. Mierda, tengo aquí bastante agotamiento. Estoy ganando en todos lados, tíos. Perfecto. A ver, podía haber el asedio, ¿no? Castilla ocupó Murcia. Vale. Castilla la Vieja es nuestra. Vale, genial, gracias. Entonces ya no necesito ocupar eso. Lo que necesito ahora es que me dejen en paz ahí, ahí abajo. A Granada. Y Fez, que ahí abajo me la han quitado también. Los guarros estos. Qué gentuza, ¿eh? Ay, mía. Mantener la línea, defensa de fortaleza más 25. Muy pues bien. A ver, ahora 72%. Madre mía, que son tus aliados los campesinos esos. Espero que no me vengan a atacar. Sería una cagada. No, seguimos. A ver, aunque no lo estamos jugando ya, pero... Hombre, yo no tengo mucha pérdida de soldadesca. Lo que sí que tendrás que hacer ahora es atacar y hacer daño, ¿eh? Sí. Ah, mira, han recuperado ahí Nápoles, genial. Sí, claro, por eso estaba un poco distraído. Esperemos que Borgoña no quiera terminar la guerra. Está metida ahora un poco en ella. Hay que darse prisa. Porque queremos Cerdeña, tío. Y tanto. Y si no, pues bueno, lo que sea, sea. Que, y Provenza la tenemos casi, ¿eh? Con esto vas a poder reclamar más. Genial. Está, okay. Uy, Borgoña. Pero con Países Bajos. Tranquilo, tranquilo. Te la cedo. Vale, cédela, cedo. Entonces, ¿qué te deja? Mierda, estos sí que eran campesinos de Francia, o no sé. No, son tuyos también. No sé. Te sale la bandera aragonesa. Mira, guerra aquí, entre mis flotas. Espera, me voy a ir porque no vaya a ser que me ataquen. A ver qué me dan ahora los franceses. Provenza la quiero, obviamente. Solo me da. Estás ganando a Francia aquí en... Bueno, no lo sé si estás ganando, En el mar, ¿no? No sé si estás ganando porque tienen almirante. Uy. Y vienen 8 ahí de... Uy. Ya. Qué lástima ahí. ¿Puedo o no puedo? Bueno, Borgoña está atacando a tus rebeldes. Se palma a las dos, obviamente. Bueno, no pasa nada. Todo en orden, espero que Borgoña no acabe la paz. Si no, supongo que me darán Provenza y todo eso. Males, vale. Uy, si me han ocupado. Era Guiñán, voy a recuperarla. Ah, ya ves. O a Granada sí que tarda en caer, ¿eh? Es que no sé cómo no me he enterado. Uf, qué mierda, consejo de regencia. Hostia, pues sí. Perdimos una concesión en una provincia. Oh, vale. Y podríamos tomar Quito, la verdad. Qué pena lo de la flota de América, me cago en todo. Buah, espectacular esta guerra, ¿eh? Ya nos imponemos. Bueno, nos ha ayudado Borgoña, pero joder. Sí. Hostia, qué violentos son ahí. Hasta los mapuches. Venga, vaya, estoy en Cerdeña, casi. No me deja. Mira, puedes atacar a esos cuatro, ¿no? A esos sí, barcos. Estoy pegándolo ya. Vale. Hostia, 54, madre mía. Qué flotaca tiene. Sí, he unido las dos. Sí.
sí que tarda Granada, ¿eh? Pero envía a tus soldados de Sevilla. Este ya ves que tienen cañones. Es que estaba viendo a ver si podía cruzar en Ceuta, pero no puedo porque está Granada ocupada. Es que ¿cómo están las tío? Las tío de... Yo tengo 9 ya, ¿eh? Podría 1,5 nada más. Es que a mí como me han atacado los cerdos. Ya. Qué asco de guarros. Conquista a los andas, que me están sacando. ¿Cuál del papado que eres tú? Pues. ¿Cómo me llevo contigo? Más 200 y más 126. Pues nos queremos y todo. Y me he puesto lo del papado de dioses. Que... Entonces, a ver, en diplomacia, que mire lo del papa. O sea, lo del emperador. Acciones del emperador. Exigir un territorio legal. Calabria es nuestra. A ver. Venga, a ver si tomamos Cerdeña ya, de golpe, toda de golpe. Ojalá. Sería recuperar la antigua gloria. Joder, tengo peña en Mesina. Y Granada va a caer. Tengo peña en Mesina, tío. En Sicilia, tío. Ah, los de Corfu. Pesados. Yo es que no te puedo ayudar porque no tengo. Mira, bueno, eso voy a hacer, Corfu. Red de espionaje. Lo malo que te... Bueno, da igual, el Imperio Otomano ahora no me da miedo. 78%, ¿eh? De lo de la paz. Sí. En cuanto conquistemos Granada, subirá. Porque ya tienen menos cosas. Lo malo que como te he dado tantas cosas, no sé si me va a dejar pedir Cuba. Que sería una pena. ¿Pero Cuba me la has dejado a mí también? No. Te lo dejo. No. Mira, de hecho, he ocupado aquí una cosa de Nueva Orleans. Si quieres, te lo doy. No, no, eso es para ti, tío. Pues es que no me deja pedirlo. Te digo ahora, ¿eh? Espérate un segundito. A ver si tomo Cagliari y esta, los cojones, tío. Y yo Granada. A ver. Hostia, sí que vas a tardar. Menos 70. Ya. A ver, Borgoña, ¿qué está haciendo? Borgoña creo que se ha metido ahí por un rollo por ahí. Mira, 84. ¿El qué? Ha subido, lo de la paz. Buah, 12 de... 86 ahora, ha caído Mesina. 12 de agotamiento de guerra. Oh, mierda, ya está. Ah, no me ha dado nada. Toulouse. Oh, te ha dado Pirineos y Toulouse. Ya, pero yo quería provincia, tío. Y a mí me ha dado algo de Cuba, ¿eh? Me ha dado Camagüey. Sí. Ah, es que no nos ha dado tiempo, tío, da igual. Y creo que te ha dado Biloxi, ¿no? No sé si lo tenías. No sé si lo tenías. No lo hemos hecho el año que teníamos que haberle dado. Que haberle hecho. Pero bueno. Hostia, Bretaña. Bretaña está colonizando. Qué putada, no lo hemos hecho el año que podíamos haberle hecho, ¿eh? Pero bueno, la próxima vez le declaramos la guerra a nosotros, tío. Sí, el daño está hecho, eso sí. Ya. Nuestro derecho a Cerdeña, exacto. Lo queremos, claro que lo queremos. Vale, pues en cuanto se acabe la paz, ¡pum! Bueno, al menos te ha dado algo, Toulouse. Toulouse es rica. Tiene 20 de desarrollo. Aunque no es lo que queríamos. Y Borgoña sí que se ha pillado, ¿eh? ¡Se ha pillado París! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Por eso no nos ha podido dar nada, porque con París solo... Claro, es que si llegamos a tener París... ¡Madre mía! Bueno, no pasa nada. Pero sí, voy a tener levantamiento de campesinos. Joder, qué asco de gentuza. ¿Sabes cuál es el siguiente objetivo, no? Bueno, en realidad hay dos objetivos. Sudáfrica. No, Sudáfrica está bien. Bueno, mira Marruecos. Hostia, Tafilal. Sí, Portugal o el Imperio de Itza. Vamos a Itza. Aunque lo malo que he perdido parte de mi ejército en... Y
Claro, porque está en mi flota, tío. Yes. Un momentito, voy a rehacer mi flota, ¿eh? Voy a quitar aquí todo esto. Hostia, ahora me sale un general de 2 estrellas. Me cago en la puta. Qué pena. Dime, a ver que me baje la fatiga de guerra. Bueno, dejamos este episodio aquí, ¿no, Manu? Bueno, espectacular. Esto marcha, pero sin ninguna duda. Sí, podría haber salido mejor. Podríamos pillado Provenza y demás. Pero bueno, tengo tu luz. Tienes tu luz, has recuperado Pirineos. Sí. Ya solo queda recuperar Cerdeña y Provenza. Y Francia está en la mierda. Sí. Podemos atacarla sin problemas. Sí. Y tenemos una Borgoña que nos ama tal, y soy el Papa y el Emperador, joder, soy el Emperador del Imperio Romano de Occidente, coño. Madre mía. Y Venecia sigue por... Ah, mira, Venecia ha traicionado a Génova. Pues... Ahora Génova me quiere, hijos de la gran puta. Pues vamos por Génova, yo creo. ¿Por? Si nos quiere. Pues pero hay que pillar Génova, ¿no? Si pillamos Génova, pillamos ahí un buen cacho. Lo malo que ya está empezada la guerra. Y ya están asediando ahí, creo. A ver. Sí, está asediando ya a Venecia. Es tarde ahora. Y yo me tengo que recuperar. Pero bueno, yo creo que hasta aquí el capítulo. Aquí vuelvo a hacer mierda, revuelta. Bueno, voy a por ellos. Voy a por ellos. Hostia. Son muchos. Es que es el desgaste, es atroz. Bueno, pues si dejamos esto, podríamos haber sacado mucha pasta y mucha cosa, pero bueno. Mira qué bien, Portugal me ayuda. Pues genial. Gracias. Ir a no, es que por Portugal no podemos liar mucho. No, ahora Portugal, no. Ahí está. Que no están aliados, ¿no? Hostia. O sí. Garantizan la independencia de mis checas, que son una mierda. Nada, nada, vamos a Itza, ¿eh? Espera que me rehaga en... bueno, que reagrupe un poquito más. Y vamos. Eso sí, Portugal, ¿no podrías venir ahora aquí a Sevilla? Bueno, hasta aquí el capítulo, entonces. Sí, hasta aquí el capítulo y si quieres hacemos otro más ahora. Sí, hombre, claro. Vale, vale, pues sin problemas. Rompa filas y por fin un capítulo muy interesante, ¿eh? Mucho, la verdad, mucho. Sí, sí. Rompa filas. Bueno, pues rompa... tú lo has dicho. Sí, rompa filas.